If the Dominican Republic is the capital of baseball, then what does that make San Pedro de Macorís? Tucked into the southern coast of the DR, nothing seems out of the ordinary about San Pedro at first glance. Churches, city streets, the Atlantic Ocean, and baseball fields. But ask anyone, and they'll tell you that this place is different. Baseball is in la sangre of this city. It's in the blood. That blood is the reason Robinson Cano has never left San Pedro, and never will. This is what I always say. It's like, this is the time they gave me the opportunity to play baseball, where I grew up, where I learned how to play baseball. So I imagine myself, if I wouldn't have anything right now, I would be living here, working here, right? So why now that I'm becoming a superstar, why move away or go away? Because I love my town, and this is the place that I own my life. Yo quiero ser de pelotero y que mi familia tenga mucho cuarto y que sea muy bueno conmigo. Si yo no lo tenía, nunca me amaría y me quería. Nunca. Y tú dime, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Pelotero. ¿Por qué? For kids in San Pedro, baseball is everything. And going to the pros means following the path of Robinson Cano. But little leaguers don't go straight to the majors. The next step up from the dirt fields of San Pedro comes at a baseball academy. It's here where young boys dedicate their lives to the outside chance of making the sport into a career. On the outskirts of the city, Robinson's father, Jose, runs one of San Pedro's most respected academies. It's Robinson's father, Jose, who introduced him to the game and shepherded Robinson on his path. After a pro career that took Jose all the way to the majors, Jose looked to Robinson to carry on the family legacy. Bueno, yo como padre siempre mi sueño era verlo siendo pelotero también, igual que yo, y lo veía desarrollándose, yo llevándolo al play, él jugando con los niños en la calle, lo veía desarrollándose ya ahí. A través del tiempo me iba dando cuenta que ya podría haber otro pelotero en la familia, pero siempre tenía todos los amigos que me decían, ese muchacho va a ser grande liga, ese va a ser grande liga, y así, ahí encima, siendo una superestrella. My grandma used to pitch me rocks when I was a kid. And I mean, I grew up, my mom used to be a sober player. So my mom plays, my dad. He played one year in the big leagues, and then I went to see him play in Mexico like for a straight year. I would say that's on my blood. Because my dad, I remember, used to put me on the second base, and he used to pay me if I hit a home run. So that was he makes it really fun like that, and then when I hit a home run, that was something really big for me. Como siempre él dice, yo quisiera estar siempre encima. No me gusta ser un mediocre, me gusta estar siempre por encima de lo que es el nivel del béisbol y mantenerme ahí arriba y en un futuro estar en el Salón de la Fama. I mean, that's something that I take a lot of pride in myself, because from where I come from, like kid, teenager, working hard, doing tryouts, waking up at 6 in the morning to drive down to Teens Academy, do a tryout. I mean, it's kind of like you look back as a player now, look where I'm at. Be able to be the guy, that's something that made me proud of myself, and also keep me humble. But what makes San Pedro special isn't just one family. It's a city lineage. This place has the population of Amarillo, Texas,
but walk onto any patch of dirt, and it's likely that a major leaguer once played there. Over 80 young men from San Pedro rose to play in the major leagues. From Rico Cardi to Sammy Sosa to Alfonso Soriano, all the way up to Robinson Cano. Now, a young generation eyes stardom on the sport's greatest stage, and the life transformed by baseball. Everyone in San Pedro knows that Jose has la sangre, and that he passed it along to his son. Now, many of the top prospects in the city gather here to have Jose teach them the skills that brought two men to the majors. You know, I love to work hard, but I mean, when you're young, we're like 15, 14, 16, well, you don't understand that you have to work extra, and then that's what he used to do with me, and then I was like, wow, my dad is really tough on me, but now I appreciate that. Bueno, es vital porque su padre es el encargado del programa. Tú sabes, estamos a un nivel que no dependemos nada más de nosotros, sino también dependemos de personas que nos ayuden a hacer lo mejor. ¿Me entiendes? Que nos ayuden a entrenar, que nos ayuden a seguir trabajando para prepararnos para la temporada. Casi siempre cuando ellos están en la pequeña liga, hay muchos ojos mirando qué pelotero podemos sacar de la pequeña liga para traerlo a este programa, que son un poquito más fuertes, y aquí lo preparamos para una firma. Isidro Castillo is 15 years old and the top prospect at Jose Cano's Academy. The child of two doctors, he has decided to forego traditional schooling to play baseball 5 days a week and attend classes on Saturdays. Why follow this path instead of that of his parents? Simple. The baseball in his blood is more important than anything else. Cuando lo trajeron aquí tenía 13, ya tiene 2 años, ya listo para pronto por una firma, es elegible para julio 2. Aquí, derechito, aunque use la mano para este lado. Nada más gira de para este lado. Pero si te cruza aquí, ya los pichos los encuentro aquí adentro. Está cruzado de nuevo. Esa bola tú no la puedes tocar. Esa bola que queda aquí adelante. No aquí. Si topa la bola, es porque te sigue cruzando. Está topando. Mejor, muy mejor. Ahí está bien. Lo vemos con mucha proyección, una buena tercera base, un gran potencial para jugar en las grandes ligas, en el futuro. ¿Está cansado? No. Vamos arriba. Trate de subir un poquito más el brazo para que la bola vayan ahí, se mantengan ahí al pedal. Súbelo. Mejor, mucho mejor. Él está cansado, bastante cansado. Buen trabajo. Eso es lo que se llama trabajar, eso es lo que se llama y que podemos llamarle progreso. ¿Ok? Eso comenzó a los 13 años de edad. Di mucho palo también, gracias a Dios. Y hubo un señor que me vio y le gusté. Me dijo que, y habló con mi papá para ver si yo, si él me pudiera dar una práctica, para ver si yo tengo sangre. Y cuando llegamos al play, de una vez me estreché, me dice, coge el bate, vamos a batear. Le dijo, después a lo último, a él, mi papá, el muchacho tiene sangre. Me motiva todo porque ya el béisbol es mi vida. A trabajar cada día más y más para seguir a tratar de lograr mi sueño cada día más y ser un Robinson Cano en el mañana. Isidro isn't the only one who wants to follow that path. At a field in the center of this small city, more than 2,000 kids take up every inch of space available, all with the dream of making it to the majors. Mire, mire, mi hermano, mire, gordo, usted va a batear el primero. Esto no se puede poner gente loco, va a batear el primero. Es para allá, usted no se va a parar, eso es una cámara. Muévase así, muévase. Muévase, muévase. El que más sabe hacer swing, va adelante. ¿Qué estamos haciendo aquí? Entrenando a los niños.
los futuros hombres del mañana, no solamente con la idea de ser pelotero, sino de ser buenos ciudadanos. Vamos a correr la orilla de la media luna. Todo por fuera, no por dentro. Vámonos. Pues esto es una cultura que la llevamos en la sangre. Desde que nace un niño acá, el primer juguete que le compra a su padre, si es varón, es un bate y un guante. Bueno, de este complejo sale Robinson Cano. Con 12 años nos fuimos a Barahona a jugar, a representar a San Pedro en la William Port. Desde pequeño nosotros veíamos a Cano a una sola mano, como batea, a la izquierda, derecho tirando, izquierda. Un chocador de bola, un jugador, desde pequeñas ligas, mirándolo crecer, mirándolo subir y mirándolo ser un gran ídolo en el béisbol de Norteamérica. And while thousands of Little Leaguers try to make their first steps to a career in the pros, another of San Pedro's native sons spends his summer in an old school gym, building the strength to keep his city on the map. It's kind of how you create power. Also, your back can feel lighter, too. In the end, Robinson is part of a much larger cycle. The more he shines on the game's biggest stage, the more scouts come back to San Pedro to find the next star. ¿De cuándo es esa foto? Tenía ahí 3 meses. ¿Tres meses? Uh-huh. ¿Y sabía de cuando tenía 3 meses que iba a ser pelotero? Parece que sí. Bueno, él se dedica siempre a jugar, a practicar. Por lo regular tenemos que buscarlo. A veces que se nos pierde. Y está aquí en un parquecito que tenemos aquí adelante. Esta es la segunda casita de él. Esta es mi casa. Aquí era que jugaba vitilla. De este lado aquí. Un palo. Una vitilla que era así, fina. Uno la lanza y la batea. Cada vez que la vitilla es más fina y es un palo, entonces cuando ya ella viene y tú le das, es mejor cuando tú le vas a dar la pelota, porque como es una pelota redonda y un bate, tiene mejor contacto y te puede ayudar mejor. Pero por lo que yo veo que él se va, pues yo le digo a él, desde que tú termines el bachillerato, te vas para la universidad. Y él, no mames, que yo voy a ser pelotero. Y digo yo, tú te vas para la universidad. Pero él no sabe todavía lo que va a hacer. Nada más dice, yo voy a ser pelotero. Digo yo, deja todo en manos del Señor, que él sea que dirija todo. Que nosotros tenemos, en este país tenemos la cultura de cuando estamos jugando béisbol, soltamos los estudios. Por estar bien enfocado en el béisbol y a veces no firmamos con ningún equipo y tenemos que volver al estudio, pero ya es tarde. Robinson's younger brother, Joselito, is another product of the family bloodline and is currently a prospect in the Mariners system. Mi sueño siempre fue ser piloto, pero en la sangre estaba lo que era el béisbol y a eso me dediqué y hasta el sol de hoy estamos aquí. Porque es lo que tú ves, lo que tú quieres hacer, porque si aquí lo que se ve pelota por todos lados. For the majority of young men in San Pedro, it seems that baseball is a rite of passage on the way to manhood. Once your baseball career ends, your life as an adult is ready to start. Una vez tuvimos el sueño de ser pelotero, porque en San Pedro de Macorís, como se dice popularmente en las grandes ligas, esta es la casa de los big leaguers. Quería ser un gran pelotero,
pero tú sabes que Dios a cada quien le da su don. A uno le tocan y el otro busca el de él. Porque si todos fueran los peloteros, no iba a haber fanáticos. Entonces no iban a vender la taquilla y no se le iba a pagar para ver a los peloteros. It's a fact of life in the baseball world of the Dominican Republic, but not a fact that's easy to swallow. Con deseo, pero cuando le llega la hora, ellos tienen que entender que me llegó la hora. El béisbol aquí en República Dominicana se puede tocar cada día más difícil con cualquier quieren meter el draft. Ya no quieren formar un pelotero de 18 años, tiene que ser un pelotero de 16 años, elegido para Julio 2. Cada día más vemos que la cosa está más difícil. Well, when I was 17, that's when I said I had a chance to do like 6 tryouts for the Yankees. And then the last one was when I had the chance. A prospect can have all the tools, but what really matters is performing in front of scouts at a tryout. At 15 years old, Isidro is about to hit his prime as a signee, and things move quickly here. If he hasn't been signed by 18, his career in baseball is likely on its last legs. Isidro is informed that he will have a tryout in front of pro scouts later that week. Un día que yo no lo espere así, y eso me pone contento. Le doy gracias a Dios. Mi cabeza voy a tener que tengo que prepararme más. Hoy, dar el todo por todo, mañana, a cuando llegue el jueves, meter mano, como dice. It's a sleepy Thursday in San Pedro. But for Isidro, it could be the day that defines his life. If he impresses scouts, he'll be in line for $1 million signing bonus when he inks a contract in July. If not, it means an uphill battle just to get a chance. Estatura, mijo. Sí. Pesa 25. ¿Derecho de chula? Sí. Está bien, mijo, gracias. For me, he's one of the best prospects they have here. No fue bien, gracias a Dios. Cumplí con mi trabajo, con lo que debo hacer en el terreno. Y eso, ellos son los que completan el sueño de uno, que es llegar a ser pelotero. While Robinson Cano struggled to find his first shot as a prospect, he's helped clear the path for Isidro to make his first step. If the scouts see the right things, he could have a contract in hand as early as July. If Isidro climbs to the majors like Robinson and Jose before him, he'll be the latest shining example of a city with baseball in its blood. And if not, he'll be just another story of what could have been in a city where every young man either plays baseball or used to. Jose Cano raised his son Robinson to be a star. But that always meant doing it the way of others that came before him. That's why every week, the $240 million man still rows up Rio Higuamo with his father, being guided to keep form in a boat that's seen better days. Why? It's in his blood. Always has been, and always will be.